So, guys, today we are going to work page number 127. So, pay attention. Today we are going to work converting measures. Yes? For example, someone can say, Can you tell me how many days are seven weeks? Seven weeks, how many days? ¿Cuántos días son siete semanas? Tienes que hacer una conversión. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Lo primero que tienes que tener en cuenta, y aquí arriba lo tenemos escrito, es, cuando voy de pequeño, small to greater, I'm going to divide. Cuando voy de pequeño a grande, divido. ¿Listo? Pero cuando mi medida es más grande y tengo que ir a una medida más pequeña, multiplico. ¿Profe? ¿Cómo así? Entonces vamos a hacerlo con este, este ejemplo acá. Primero me dicen que tengo acá semanas. Y lo tengo que convertir a días. ¿Qué es más grande? ¿Semana o días? Semana. Como semana es más grande que día, voy de grande a pequeño. From, from greater to smaller. Por eso se dice acá. From greater to smaller, what do we have to do? Multiply. De grande a pequeño, debo multiplicar. ¿Listo? Pero de pequeño, smaller to greater. Debo dividir. ¿Right? So, in this case, from greater to smaller, de grande a pequeño, lo que tengo que hacer es multiplicar. Aquí lo dice, de grande a pequeño, debo multiplicar. Mírenlo acá, de grande, from larger to smaller, multiply, de la más grande. Y de más pequeño a más grande, lo que debo hacer es dividir. En este orden de ideas, solo me vas a, vamos a registrar aquí. ¿Qué debo hacer? Si multiplicar o dividir. So fit inch de grande es más grande el feet que inch. De grande a pequeño, ¿qué hago? Multiplico. From hour to day, de hora a día. ¿Voy de qué? Hora es más pequeño que día. Entonces voy de pequeño a grande. From smaller to greater, I divide. Yes? Let it be here. From gram to kilogram de gramo a kilogramo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Very good. Here, from ounces to pounds de onzas a libras, voy de pequeño a grande, ¿qué debo hacer? Multiplicar. Right? Here, from basual to pecs. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Mm? ¿Qué debería hacer ahí? Voy de grande a pequeño, de pequeño a grande. Bien, es más grande, basher. Entonces, de grande a pequeño, de grande a pequeño, ¿qué hago? Multiplico. Tonelada a libra, es más grande tonelada, de grande a pequeño, multiplico. Milla a feet, es más grande, Fitch, milla. Por eso voy de grande a pequeño, multiplico. Y de cups to pins, which one can we do or what can we do here? Bien, voy de pequeño a grande. Cuando voy de pequeño a grande, ¿qué hago? Divido. ¿Listo? Right. Aquí vamos a recordar algunas, eh, algunas eh, medidas. Hijitos, pueden ir en la parte de atrás del libro. Aquí mismo se lo enseño. Miren. Ustedes abren acá y wow, aquí te aparece absolutamente todas las medidas que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces aquí nos dice que un bachel tiene 4 pegs, que un peck tiene 8 quarts. Aquí nos dice, por ejemplo, que 60 minutos es una hora, que 24 horas es un día. Bien, aquí nos podemos dar cuenta de esas medidas, ¿vale? Very good. So now we are going to continue. Point number two says. How many quart, how many pins has one quarter? Two. Letter B. How many pounds has one tonel? Two thousand. Dos mil. Uh, how many days has one year? ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuántos días? 365. How many days has one week? ¿Cuántos días tiene una semana? 7. How many minutes has one hour? 60. Una hora tiene 60 minutos. How many inch has one yard? 36, right? Next, how many ounces has one pound? 16. Next, How many things has one dozen? Una docena, ¿cuánto tiene? Doce. Good job. How many feet has one yard? Three. Right? Here. How many weeks, ¿cuántas semanas tiene un año? Se dice que alrededor de 52 semanas. Right? Very good. In this case, teacher, what happened here? Ay, a la profe, mira lo que nos hizo ahí. No, mis amores, ¿qué pasa? Estos son temas que ya hemos venido trabajando una y otra vez, una y otra vez. Entonces, como estamos haciendo un poquito los videos más pausados, he decidido que los ejercicios que ya trabajamos y trabajamos, y ustedes trabajan en tareas, pues de los dejo ya de una vez aquí resueltos, vale. Es para ayudarles a ustedes, así que tienen unos segunditos para que puedan escribir. Aquí que escribí addition significa que aquí sumamos porque dice in all. Aquí que dice subtraction porque aquí dice half left significa que restamos. Listo. Y aquí están las sumas, restas y multiplicación. Así que mis amores tienen ahí unos minuticos para que puedan escribirlo. Unos minuticos, no, unos segunditos, ¿vale? Let's do it. Mientras ustedes lo van escribiendo, yo les voy recordando. Cuando voy de grande a pequeño, from greater to smaller o larger to smaller, I multiply. Cuando voy de pequeño a grande, o sea, de smaller to larger, ¿qué hago? Divido. ¿Listo? Por eso lo escribí en el libro ahí. Y si ustedes lo quieren escribir, también lo pueden hacer. De grande a pequeño multiplico y de pequeño a grande divido. Listo, terminaron de escribir. Ten secos. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. In the seat. Did you finish? I hope you did it. Right? So, very good. Next, let's move on to page number 128. Yes? So, here. Oh, look at here. Ya hemos venido repasando varias veces las divisiones. Yo creo que hasta papá y mamá ya aprendieron a dividir. ¿Cierto? Quienes están con ustedes. Entonces, por estos ejercicios ya están resuel resueltos. Hijo, no es necesario que me escriban el, el, el proceso. ¿Vale? Tranquilos. No escriban el proceso, ¿no? Solo aquí la respuesta, aquí tenemos que es un cero, aquí es un 735 y aquí es un 223. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando nos repartíamos los ejercicios en el salón? Eso, hagamos de cuenta que ya todos me los dictaron y ustedes solo los están copiando. Listo, hijos, para que podamos avanzar. ¿Right? Yes. 700. 735 y 223. Write it down. Escribe solo la respuesta. Just this. The quotient. ¿Cómo se le llama la respuesta de la división? Quotient. Right? Very good. Good job. Five seconds to finish it. Five, four, three, two, One and zero. Good. Next. Here says, solve these puzzles. So now you have one minute. I'm going to raise here. <laughs> so you have one minute to solve the puzzles. Tienes un minuto para resolverlo. Ahora mismo, let's do it. tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Está contando el minuto, ¿vale? Resuélvenlo. Aquí inicia por el 6, ¿cierto? Y aquí inicia por el 8. Hagámoslo y miramos a ver si la respuesta que nos da es la correcta, ¿vale? Bien, sigue corriendo el minuto, sigue corriendo el minuto. Listo. Vamos a resolverlo ustedes ahí. Say, 6 multiplied by 5, then minus 10, then dividing 4, how much is it? And here, the letter B. 8 plus 10, plus 5, minus 8, how much is it? Yes? Very good. Very good. So here, did you finish? The letter A is 5. And here, 8 plus 10, 18, plus 5. 23 minus 8 15 yes very good excellent job now here this one as well you are going to do it yes in page number 128 which one is greater 4 dividing 4 or 10 so remember that here you need to first know how much is it so 4 dividing 4 it is how much? 11. So now you can say, oh, right, 11 is greater than 10. You see? Very good. Now, here, 6 multiplied by 7, it is 42. So you can say, right, 42 is smaller than 44. So 44 is bigger. Can you see? Very good. Now, 17. Let's check if 9 plus 8 is equal or greater or lesser than 17. So, 9 plus 8. How much is 9 plus 8? How much do you think? Yes, 17. So, look, 17 and 17. They are equal, right? Now, let's move on. 23 minus 5. How much is it? 18. So you can now compare 18 and 19. Which one is bigger? 19. Yes? Very good. So now you can continue to do all of those ones. Let's do letter E, F, G, H, I, J. Let's do it. Right now you have one minute to do it. Let's start. Yes, yeah, let's do it. Mientras tanto, mientras ustedes lo van resolviendo, vamos a recordar. From larger to smaller, I'm going to multiply. From smaller to larger, I'm going to divide. Right? Very good. It means from de grande a pequeño, multiplico. Y de pequeño a grande, divido. Es importante que se acuerden de esto, hijos, porque en la siguiente clase vamos a trabajar referente a ese tema. ¿Vale, hijitos? So, did you finish to do it? Yes or no? Finish, finish all the exercises. You can do it. Lo pueden hacer ustedes ahorita en estos momentos. Ahí les doy el tiempo para que lo puedan terminar. ¿Listo? Les voy a dar. Eh, ¿Cuánto creen ustedes? Yo creo que les voy a dar un minuto y medio más para que lo puedan hacer. Adelante, mis amores. Uh -huh. Right. Let's do it. Recuerda primero lo que tienes que dividir o, o resolver. Right? So you can do it. You are so intelligent, and I know that you can do it. Right? Let's do it. Let's do it. Yes, yes, yes right right if you finished to write so you can you can do this one yes we are adding numeral Roman numerals 5 plus 2 7 plus 4 11 you see 3 plus 5 eight sorry three plus 6 eight 9 plus 2 11 right here 12 minus 6. 6 plus 3, 9. right. and 10 plus 2, 12. Minus, minus 7, 5. you see? very good. so now did you finish to do it? we got here the answers. yes. here e is equal. right here e is here. Here it is equal. Here, how much is it? 11 minus 7? 4 and 16 dividing 4, 4. Here is 13. And this one is equal. Right? Very good. And finally, we are going to move to page number 129. So please, let's go to page 129. Here, we are going to work seven as a divisor. So here, we are going to divide by seven. So, seven dividing seven. One. Good job. Now, fourteen dividing seven. Two, because two multiplied by seven. Fourteen. You see? Here.

Because 9 multiplied by 7, 63. 70 dividing 7. Yes, how much is it? 10. Because 10 multiplied by 7, 70. 77 dividing 7. How much is it? 11. Because 11 multiplied by 7, 77. Right? And here, 84 dividing 7, 12, because 12 multiplied by 7, 84. Right? Very good. So now, point number two. Solve these story problems. Nicole made 27 cupcakes for the Sunday school party on Saturday. Dana made twice as many cupcakes as Nicole. How many cupcakes Did Dana make here? Pay attention. Twice. ¿Do you know how what is twice? ¿Qué es twice? ¿El qué? El. Bueno, hay quien sabe si con mis manos lo pueden entender, pero con mis dedos. Pero twice significa él. Vas a señalarlo acá, tú no lo tienes que hacer, tranquilo. El, doble. So, ¿cómo hago para sacar el doble de 27? Pues hay dos maneras.

54 cakes. Yes? And here, letter B says, Tyler had 20, 48 pencils. He divided them. He divided. ¿Qué dice acá? Los dividió. He divided them equally. Los dividió igualmente. Between his two friends. Los dividió en cuánto, hijos. Aquí nos dijeron en dos. Amigos. ¿Cuántos lápices entonces cada amigo recibió? 24 teacher Why? Porque la, yo dividí 48 en 2. Lo dividí y quedó en 24 pencils. Right? Very good. Now we are going to go to page or to point, sorry. Point number 3 Aquí es importante que nos concentremos, hijos. Ustedes van a tener el tiempo de escribir aquí las respuestas. Ya sabemos que, hey, come here and work with me, que bring down, que how many times. Eso ya lo vemos y en las tareas que ustedes están practicando y están realizando, ahí lo pueden practicar, ¿vale? Esto es para podernos concentrar en este tema que es el tema nuevo que estamos viendo. Tenemos así bien. Write larger to smaller or smaller to larger beside each pair of measures. right. so vamos a escribir si voy de grande a pequeño o de pequeño a grande. from pickles to bushels. what do i have to do? yes. so i'm going from smaller to larger. voy de pequeño a grande. en inglés se dice smaller to larger. Right. Next, in letter B, I'm going from inches to feet. Voy de inches a feet. Voy de qué? De pequeño a grande o de grande a pequeño. De pequeño voy a lo grande. So from smaller to larger. Yes. Very good. Write it down. S to larger. Right here. Letter See, sí. I'm going from feet to miles. Voy de feet a millas. ¿Qué es más grande? Millas. So I'm going to write. I'm going from larger. Sorry, smaller. To larger. Voy de pequeño a grande. Listo. Here. So write it down. S to L. Right? Here. Letter uh, D. Here says, "Do I go from smaller to larger or larger to smaller?" siempre te lo, te lo voy a preguntar así. Do we go from smaller to larger or larger to smaller? So here, from jar to feet, we go from larger to smaller. Teacher, why? Porque yarda es más grande que feet. ¿Por qué? Necesito tres, tres feet para poder llenar una yarda. Entonces, imagínate lo grande que es la yarda que necesita feet para que la llenen. Bien. Here is the same thing. Do I go from smaller to larger or larger to smaller? De años a días. De grande a pequeño. Larger to smaller. Good job. Right? Next gram to kilogram de gramo a kilogramo what do you think do i go from smaller to larger or larger to smaller smaller to larger right smaller to larger right here so here write down s arrow l s flechita l next Letter G. Do we go from larger to smaller or smaller to larger? In this case, is smaller to larger. So smaller to larger, right? Right down. Smaller to larger. Next, we go from cups to gallons. Cups to gallons. So do we go from smaller to larger or larger to smaller? Smaller to larger. So it is smaller to larger. Es más grande galón que cap. ¿Vale? Teacher, ¿y cómo hacemos para saber? Recuerda que en la parte de atrás del libro, en la parte de atrás que les mostré, están todas las medidas. ¿Listo, mis amores? Tienen ahora entonces unos segunditos para que puedan escribir las respuestas. ¿Right? Aquí es 700. Seven 13, ¿right? No es con este 7, así. Lo hago mis amores como ya lo he dicho porque nos estamos concentrando en los temas nuevos que estamos viendo para que puedan resolver las páginas de ejercicios que vienen después. ¿Listo, hijitos? Very good. So, ahí pueden terminar de escribir sus respuestas, ¿right? Let's do it. Entonces, conclusión, de grande a pequeño, o en inglés, from larger to smaller, I multiply. Multiplico de grande a pequeño. And from smaller to larger, I divide. O sea, de pequeño a grande, yo divido. Right, guys? I hope you, I hope that you already finished to write down this. Remember. Just write these, these questions, right? Do not those exercises. Why? Because you already work about it. Y ustedes igual lo van a trabajar en las páginas que les estoy dejando. ¿Listo, mis amores? Very good. So, thank you for your time. We are going to see you in the next video. Bye, bye.